Los dos chicos quienes han sufrido la amputación, el de sexo masculino, con amputación del brazo izquierdo, y la chica con una amputación del antebrazo derecho. Ellos estamos haciendo dos partes, que es el control del postoperatorio, porque el primer tratamiento quirúrgico se hizo en Brasil, el control postoperatorio por parte de la gente de traumatología, control infectológico y, bueno, y el manejo del analgésico, o sea, para manejar el dolor. Y lo que se controla en esta etapa es que la evolución sea buena, que es lo que estamos teniendo. Ellos están en sala, no requieren de terapia intensiva. El control con los neurólogos y la parte neuroquirúrgica se hace igual como parte de un manejo del paciente politraumatizado. Y bueno, hasta ahora estamos sin otro tipo de novedades. Y lo que se vigila es que no hayan infecciones, más que nada, porque este tipo de lesiones traumatológicas suelen estar acompañadas a veces de otros agregados, como por ejemplo tierra, chapa, acero, nafta, lo que sea, digamos. Y bueno, entonces tenemos que ver que esto no esté teniendo alguna complicación a nivel del muñón quirúrgico, que no haya infecciones, lo cual la infectología ya está también al tanto de los pacientes. Así que por ahora están teniendo buena evolución, siguen en sala. Fecha exacta de alta probable todavía no tenemos, pero están teniendo buena evolución. Contención psicológica, ¿cuentan? Sí, nosotros tenemos en el servicio de salud mental, obviamente ellos están advertidos de este sistema, y también estamos ya diagramando dos cosas. Los chicos que vinieron con ambulatorio, veíamos el escenario que ellos contaban, tranquilo, con recuerdo muy vivo con respecto de lo que pasó. Todos han venido con su carga de angustia, pero no hemos visto cuadros importantes del punto de vista psicológico. Igual hay una segunda parte que se puede presentar más adelante, la cual ya no son de urgencia el manejo, pero que estamos abiertos a ofrecerle a los que han estado en este hecho a que concurran al hospital, que tenemos las especialidades de salud mental para que ellos puedan ser contenidos, tanto a los padres como a los chicos que han sufrido el accidente.